Agustín Olivares ha vuelto a arremeter contra el equipo de gobierno por considerar nuevamente que la visión que el Ejecutivo local da sobre el funcionamiento de la biblioteca municipal dista mucho de la realidad. El portavoz de UPyD en el ayuntamiento ha declarado que la biblioteca criptanense funciona muy por debajo del nivel medio de otras bibliotecas españolas de las mismas características poblacionales, argumentando que el equipo de gobierno no invierte lo suficiente en su mantenimiento y realizando para ello una comparativa con datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística. Además, para Olivares, el fallo fundamental radica en la inexistencia de personal cualificado que sea capaz de sacar adelante actividades ligadas al fomento de los hábitos lectores y de escritura, por lo que sus propuestas eran las siguientes. Primero y fundamental, contratar personal especializado para coordinar y desarrollar actividades en nuestra biblioteca, organizar el fondo de catálogo antiguo, sacar el centro de internet de la biblioteca, potenciar la hemeroteca, organizar actividades para atraer a todo tipo de público y fomentar la lectura. Actividades tales como un club de lectura por edades y por temas, publicaciones internas, ciclos y conferencias atractivos, talleres de escritura, vincular la literatura con otros medios audiovisuales, etcétera, etcétera. Para Olivares, solo así podrían conseguirse los objetivos de este tipo de servicios que pasan por educar, informar y contribuir al desarrollo de la sociedad.